Amigo mío, no se asuste, esto va a mejorar. Y para intentarlo, nos vamos directamente a asesoría jurídica. Buenas noches, compañeros de este recinto. Bienvenidos a la sección Consejos Jurídicos, donde usted encontrará orientación y o asesoría para los problemas que tenga. Nos puede escribir, pero siempre tenga en cuenta que debe calmarse, no tome la justicia por sus manos. Aconséjese con nosotros. Hoy voy a dar respuesta a la carta del televidente Mauricio Blanco, que nos hace una propuesta para modificar el Código de Familia. Mauricio dice que recientemente se divorció de su esposa y en el proceso de división de bienes del matrimonio se lo dieron todo a ella. Mauricio dice que a ella le dieron la guarda y cuidado de los hijos menores y por tanto le dieron el televisor porque es necesario para la formación y educación de los hijos menores. Que le dieron la lavadora porque es necesario para lavar la ropa de los hijos menores. Que también le dieron el refrigerador porque es necesario para el desarrollo y alimentación de los hijos menores. Y Mauricio no entiende por qué la sentencia expresa que el refrigerador es necesario para la alimentación de los hijos menores. Y está preocupado porque sus hijos se vayan a comer el refrigerador. Mauricio al mismo tiempo pregunta, ¿y el padre? Si no se alimenta, ¿cómo le va a dar la pensión alimenticia? ¿Cómo trabaja para darle el dinero que también le tiene que dar a sus hijos menores? Y Mauricio, al calor de los hechos, y digo al calor porque tampoco le dieron el ventilador, propone una modificación al Código de Familia. Él dice que él propone que la división de bienes se haga ya directamente entre la mujer y los hijos menores. Compañero Mauricio Blanco, noto un cierto tono agresivo en tu carta y en tu propuesta. Déjeme decirle, Mauricio, que el proceso de liquidación de la comunidad matrimonial de bienes es un proceso donde los bienes se dividen por mitad. Algo le habrán dado a usted, Mauricio Blanco. Algo le habrán dado a usted. Además, es un proceso, ya lo dice, liquidación. ¿Alguien tiene que salir liquidado, Mauricio? ¿Le tocó a usted? Además, Mauricio, a usted nadie lo mandó a casarse con una mujer que se le veía en la cara, que al final lo iba a dejar como su apellido, Mauricio Blanco. ¿Usted no dice que le dieron, según la sentencia, una bicicleta? ¡Móntate y vete, Mauricio! Mauricio, cometiste un error. Pusiste tu dirección en el sobre. Prepara cepillo y pata que en 20 minutos el carro va para allá. Amigos televidentes, hasta aquí la sección Consejo Jurídico. Recuerde, consulte con nosotros, aconséjese con nosotros, nunca tome la justicia por sus manos. ¡Vaya! Yes.